No sé, no sé qué entrega de premios es de MTV, ¿vale? Bueno, Lizzo. Vamos a hablar de Lizzo. ¿Quién es Lizzo? Pues es una cantante que yo no sabía que existía hasta que sucedió lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Es una cantante afroamericana con un cuerpo no normativo, vamos a decirlo así de una forma más sutil. Y bueno, resulta que está oprimida. Está oprimida, chicos, está oprimida. Hay leyes que la oprimen, ¿vale? Sí. Sí. Sí, perezosa. Va para los Beastie del 2023. Totalmente. Totalmente para los Beastie Premios. Bueno, Lizzo. Resulta que es que está oprimida. Ella dice que hay leyes que la oprimen. Vamos a ver esta noticia del Daily Wire, ¿vale? Ahí está. Vamos allá. Lizzo usa discurso de premio MTV para afirmar que está oprimida. Lizzo aprovechó su momento en el centro de atención en los Video Music Awards, VMA, de MTV para afirmar que las leyes en los Estados Unidos estaban oprimiéndonos. La artista se llevó a casa el premio en el evento del domingo por Video Musical para el Bien y, a pesar de admitir que ni siquiera estaba segura de que era un Video Musical para el Bien, inmediatamente habló sobre el poder de un solo voto y llamada. ¡Muchas gracias, Hispania! ¡Mua! ¡Muchísimas gracias por los beats! A sus fans a votar y cambiar las leyes que nos oprimían. No sé qué significa Video Musical para siempre, se rió Lizzo y agregó, pero sí sé lo que significa tu voto, y eso es mucho. Su voto significa todo para mí, significa todo para hacer un cambio en este país. Así que recuerda, cuando estés votando por tu artista favorito, vota para cambiar algunas de estas leyes que nos oprimen. O sea, tú imagínate, tío, decirle a la gente y que la gente te aplauda por decir que el voto a tu artista favorito en la MTV, tu artista favorito que probablemente tenga más dinero del que vas a tener tú en toda tu vida, ¿vale? Que el voto a tu artista favorito va a... tienes que votar teniendo conciencia de que ese artista al que tú estás votando esté lo suficientemente oprimido como para que puedan cambiar las leyes de tu país, ¿vale? O sea, tienes que votar a tu artista favorito pero con conciencia social, haciendo justicia social. Es decir, si, claro, si vemos esta imagen, si vemos la imagen de la señora esta, de la Lizzo esta o como se llame, si vemos esta imagen decimos, bueno, es afroamericana y tiene un cuerpo no normativo. Hombre, por supuesto que la voy a votar a ella antes que a, yo qué sé, que a Lady Gaga, que es rubia y caucásica y tiene un cuerpo normativo. Ya ves, tío, ya quisiera estar yo tan oprimida como ella. Me dan premios, reconocimientos, fama y una vida de lujos. Claro. Pero estoy oprimida. A ver cuándo me oprimen a mí. Esto básicamente es votarme a mí, que soy afroamericana y tengo un cuerpo no normativo. Votarme a mí, que yo voy a luchar a través de mi música para que cambien las leyes que nos oprimen a todos, ¿vale? Votarme a mí, no votéis a Lady Gaga. No votéis a Madonna, no votéis a Britney Spears, no votéis a... Bueno, yo estoy aquí diciendo cosas súper antiguas, seguro que ahora son otras que yo ni sé cómo se llaman, ¿vale? Yo ni sé cómo se llaman porque yo soy una persona viejuna y entonces yo digo las cosas de mi época, ¿vale? Pero yo lo traslado todo a mi época, a hace por lo menos la época habían dinosaurios por la calle, ¿vale? Vamos allá. Ah, espérate. Aquí está. Monetizando el odio estoy. Ay, señor, estos progres, si no les oprimen, no son felices. No. Esta es la la generación de la eterna víctima. Son todo víctimas, les encanta ser víctimas. Es como, necesito ser víctima porque es que si no, no entiendo el mundo. Si no soy una víctima, no puedo entender el mundo. Básicamente es... Ahora os lo digo. Aretha Franklin y Celia Cruz no lloraban tanto. También eran racializadas y con cuerpo muy orondo. Exacto. Y eran y siguen siendo después de vida reinas. Exactamente. Muchas gracias, Hispania. Y muchas gracias, Apodo. Víctimas. No, es que la cosa es... Es la generación de estarse victimizando eternamente, son eternas víctimas, pero date cuenta que es que lo contrario de ser víctima es... ¿Qué es lo contrario de ser víctima? Asumir tus responsabilidades, hacerte cargo de tu vida,
no culpar ni echar balones fuera a los demás. O sea, quiero decir, lo contrario es ser una víctima cuando no eres víctima. Quiero decir, cuando solo te estás victimizando, ¿vale? Solo te estás victimizando de leyes que te oprimen, de leyes así random que te oprimen. Pues ahora vamos a ver la oprimida que está, porque ahora lo vamos a ver, ¿vale? Es verdad, los 80 son como el botón de un ratón. Exactamente. Su único fin es que les opriman. Exacto. Ninguna indicación sobre cuáles podrían ser esas leyes opresivas. Ahora lo va a decir, ¿vale? Este sería el clip. Oh no. What a music video for good means, but I do know what your vote means, and that's a lot. Your vote means everything to me. It means everything to making a change in this country. Vuestro voto significa mucho para mí y significa mucho para el cambio de este país. Porque le han dado un premio, loco. So remember when you're voting for your favorite artist, vote to change some of these laws that are oppressing us. Porque vuestro voto puede significa que se puede cambiar aquellas leyes que nos están oprimiendo. Es como, tía, que te han votado porque les gusta tu música. Ya, para. Para con el Visti premio, ¿vale? Es que de verdad. Bueno, ahora vamos a ver lo que opinaron en Twitter, ¿vale? Los críticos respondieron de inmediato, sugiriendo Obvio. Que Lizzo no nombró leyes opresivas específicas porque no las había y argumentando que ella estaba lejos de ser oprimida. Nada grita más opresión que recibir un ídolo hecho de metales preciosos y alabado frente a millones. Es una vida dura, tuiteó Ángelo Isidoro. Es una vida dura. El presidente del Instituto Claremont, Ryan P. Williams, agregó, es ridículo. Lizzo está claramente bastante oprimida. Obviamente. No sé quién está oprimiendo a Lizzo. Pero sé que tenemos una administración que maneja el IRS y las comunidades de inteligencia contra los estadounidenses, respondió Calen Dauer de Hetra. Lizzo tiene un patrimonio neto de $12 millones y es una de las favoritas de los medios, cuya inmensa circunferencia sigue siendo adorada, sin duda, lo que lleva a los niños de todo el mundo a vivir estilos de vida poco saludables, afirmó @TheQuartering. Lizzo no está oprimida y, de hecho, está causando daño activamente. O sea, vamos a ver. Tú me estás diciendo que una señora que tiene un patrimonio de $12 millones, que se dedica a hacer apología de, bueno, de ese tipo de cuerpos, ¿vale? Que no es para nada saludable. Y lo dicen, esto lo dicen los médicos, lo dicen los expertos, ¿vale? Se dedica a hacer apología de ese tipo de cuerpos. Esta señora, que encima es afroamericana y con este tipo de cuerpo, se dedica a decir que se dedica a ir por la televisión diciendo que está oprimida mientras recibe un premio. O sea, date cuenta, ha recibido un premio, o sea, le están reconociendo. Pues que lo que hace por lo menos le gusta al público, ¿vale? Ese es el reconocimiento que le están dando, ni una cosa más. O sea, no le están dando ninguna otra cosa más. Todo lo demás, todo el resto de la fantasía está en su cabeza. O sea, el tema de que la hayan votado para recibir ese premio y que gracias a ese voto, que ella ha recibido ese premio, se puede conseguir en un futuro leyes que la están oprimiendo, es como decir, bueno, para empezar, vamos a ver si una canción tuya tiene la suficiente influencia como para cambiar el voto de alguien. Para empezar, tus canciones no hablan de política, hablan de gilipolleces como todas las de la música actual. O sea, no te creas algo que no. O sea, no haces un discurso político en tus canciones para cambiar absolutamente nada. O sea, me estás diciendo que lo único a lo que te estás refiriendo es a tu color de piel y a la forma de tu cuerpo. Eso es a lo único. Votarme porque soy afroamericana y llevo una 4XL. Me tenéis que votar por eso, no por otra cosa. O sea, para ella el premio que le han dado es por eso. Fíjate la autoestima. Esto es un poco como la de Tenoch Huerta. Sin la inclusión yo nunca hubiera estado aquí. Es un poquito eso. O sea, es en plan reconocer públicamente. Esta gente se lo cree, yo creo que no. Yo creo que la gente le habrá dado el premio pues porque a la música pegadiza, música moderna, que le guste a la juventud, que le guste a las personas que hayan votado, básicamente. Por eso le habrán dado el premio. Porque será un éxito, su música, lo que sea. Y sin embargo, ella piensa que no. Ella piensa que la han votado por el color de su piel y por la forma de su cuerpo. Terrible.
Se refiere a leyes como la que firmé en Wisconsin que requiere una identificación con foto para votar. Preguntó el exgobernador Scott Walker, RWI. Porque vimos la mayor participación en 70 años en las últimas elecciones de otoño. Suena como otra celebridad ignorando los hechos. Tan oprimida que es multimillonaria y famosa. Intenta viajar a otros países del mundo si quieres saber qué es realmente la opresión, dijo @jamierholly. Estos discursos de Hollywood son siempre algunos de los peores. Ve **. No estás oprimido. Solo cállate. Estoy harto de esta gente, los más exitosos, de élite, fuera de sincronización, fuera de contacto con la realidad. Totalmente. Imbéciles narcisistas, quejándose de la opresión, concluyó la youtuber de Filmen. Totalmente de acuerdo con esta última youtuber, y el primer insulto no lo vamos a repetir aquí. Bueno, que además lo ha censurado debidamente, aunque yo me metí en el tweet y el insulto está, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver la opresión de Rizzo. Ya quisiera ser Rizzo. De Lizzo, ¿vale? Espera, a ver dónde lo tengo. Aquí. Tenoch Huerta. Ojalá se levante César Romero, el primer Joker, que era un actor hispano, y te dé un correctivo que no voy a especificar por el bien de este canal y mi inmaculado historial penal. Exactamente. Lizzo, mientras acepta en el vídeo, tu voto significa todo para mí, significa que estamos haciendo un cambio en este país. Cuando tú votas a tu artista favorito, es decir, a ella, estás votando para cambiar algunas de estas leyes que nos oprimen, ¿vale? Este fue lo que dijo, ¿vale? Esta es Lizzo en su jet privado. Lizzo en su jet privado, ¿vale? Oprimidísima. Espérate. Jet privado y limusina. Jet privado y limusina, porque yo este coche que veo por aquí creo que es una limusina. O parece, o es un coche de lujo. Pero eso es un jet privado, Lizzo. ¡Uy! Pero si te estás montando en un jet privado, Lizzo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Lizzo? ¡Anda! En otro día más usando el jet privado. Pero cuánta opresión veo yo aquí, ¿no? Mucha opresión. Yo aquí veo muchísima, muchísima opresión. Estoy sufriendo solo por verte. Ahora mismo lo tienes que estar pasando tan mal. Se te ve en la cara que estás sufriendo. Se te ve en la cara que es que tienes ahí una angustia. Que la opresión te está oprimiendo ahora mismo, pero bien. Es que, madre mía, madre mía. En fin, pues nada, chicos. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis a Lizzo oprimidísima por las leyes? En este caso, por lo menos ha hablado de las leyes y no ha dicho, no se ha centrado en un ente imaginario como el patriarcado, como el patriarcado blanco, en este caso sería, o como el patriarcado heteronormativo, podría ser en este caso, ¿no? No ha dicho qué es lo que la oprime. En este caso ha dicho las leyes que las oprimen, que no sé a qué se estará refiriendo, si a lo mejor puede ser a que la policía tenga poder, porque era lo que estaban pidiendo los BLM, ¿no? Quitarle poder a la policía. Y como todo el mundo apoyaba a BLM hace un año, hace dos años, todo el mundo estaba ahí on fire con BLM, pues a lo mejor, oye, a lo mejor se refiere a eso, a que la policía tiene mucho poder, vete tú a saber. En fin, pues nada, le di al out.